tenemos invitados y es Guido Gómez Mazara, presidente de Lindo Hotel. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes, niños, niñas. Ay, un placer estar aquí con ustedes. Qué maravilla, niños y niñas, nos agrada mucho. Sobre todo a Fafa. Y vos les gusta. A mí. Y Fafa también. Después de Fafa, por supuesto. Guido, muchos anuncios hechos, muchas iniciativas tomadas a partir de que asumes en la presidencia del Lindo Hotel, y la más reciente es el anuncio del consejo directivo y la disposición de 300 millones de pesos para que la Procuraduría instale el sistema de bloqueadores en las cárceles del país. ¿Eso es de nuevo invento? ¿Eso es algo que estaba establecido? ¿Eso es posible? Porque la duda de algunos también se ha manifestado. En fin, cuéntanos un poco para comenzar por ahí. Ok, gracias por la oportunidad. Lo primero es que una persona que tiene valor democrático tiene que aceptar la crítica de todo el mundo, sobre todo si desempeña un puesto en la administración pública o en cualquier espacio de participación política. Y nosotros siempre estamos abiertos a sugerencias. Debo decir que yo creo en el principio de la continuidad del Estado. Y en esa dirección, por más de 2 años y medio, siempre se mantuvo el criterio entre autoridades del sector justicia, vía Ministerio Público y el Lindo Hotel, en el interés de resolver un problema que es estrictamente de matemáticas. Quiero comenzar diciéndole lo siguiente. La mejor forma de un actor de política pública procurar la solución de los temas es con los elementos estadísticos. Y en la Procuraduría se ha trabajado por muchos años con el tema de las estadísticas. Yo lo repito hasta la molestia. 36% de los robos en la República Dominicana tienen como destino un teléfono celular. ¿Qué porcentaje? 36% de los robos. Y ojo, 90% de las llamadas molestosas que terminan en delito también se hacen con teléfonos robados y desde las cárceles. Uh-huh. Ok, frente a eso, debo decir que es innegable que cualquier ciudadano en este país ha sido impactado por esas prácticas. Yo conozco gente de jerarquía militar altísima que ha sido estafado, hasta ciudadanos normales. Inclusive aquí hay plazas importantes de la capital y en otros puntos del país que se dedican al negocio de los teléfonos robados. Frente a eso, ¿qué hacer? Si el punto de partida para esa práctica ominosa está ubicado en las cárceles, lo lógico es que se genere una reacción institucional. ¿Y qué hizo Lindo Hotel en coordinación con la Procuraduría General de la República? Identificamos 4 cárceles porque hay 2 problemas en términos de la gestión de lo que muchos llaman la prestadora de servicios, que son las compañías telefónicas. Ellas dicen que es mucho más fácil la solución cuando no hay un centro carcelario con una población alrededor. Por ejemplo, La Victoria se hizo hace 60 años y no vivía nadie alrededor de la cárcel, pero eso no pasa. Ahora, ¿dónde se han ubicado los centros carcelarios sin esa dificultad? Usted conoce muy bien el país, Anamuya, eso es en Higüey. Exacto. El Pino en La Vega. Rafey, que la parte trasera es el río. Y Santiago. Sí, la República de Santiago. Y una que tiene unas características muy singulares, si ustedes han ido, perfecto, que es el 15 de Azua. Sí, terrible ahí el sol. Bueno, entonces, como no tienen un entorno poblado, lo que hay allá, onda, se hace mucho más fácil el tema de los llamados jammers, que son bloqueadores. ¿En qué consiste eso? Consiste en un mecanismo tecnológico mediante el cual se impide ese flujo de llamadas. Ustedes han visto, ustedes son gente de los medios, han visto muchos reportajes que hasta Starlink han encontrado en centro carcelario. Aquí en La Victoria, en el último año. Bueno, pero tú te preguntas, ¿cómo eso pasa? Bueno, por la complicidad. Ah. Porque técnicamente es imposible que eso llegue a manos de personas privadas de libertad. Y en ese mismo orden yo quiero hacer la aclaración siguiente. Miren, el hecho de que se bloqueen las llamadas no significa que estamos conculcando derechos fundamentales a los privados de libertad. O sea, hay un mecanismo institucional de llamadas. Y las prestadoras de servicio han hecho una labor significativa instalando formalmente esos teléfonos en esos centros penitenciarios. Ahora, lo que no se corresponde con lo justo, con lo racional, es que ellos, hay un término que se llama maquitos, así sí, mismo, sí, que son los teléfonos de menor costo. Sí, que son más fácil, que no son inteligentes. Correctamente. Uh-huh. Totalmente análogos. Pero bueno,
Frente a ese acontecimiento, nosotros decidimos hacerlo. ¿Por qué los recursos? Porque ustedes saben que el Indotel es una institución de 26 años, ya 27, pero es una institución que recibe fondos, producto de que el 2% de las llamadas telefónicas que se hacen terminan en las arcas del Indotel. Y en esa dirección nosotros tenemos una política, entre otros factores, con lo que se llama el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que tiene el interés de que en aquellos espacios donde el sentido de la modernidad y las telecomunicaciones no llega, no toca su puerta, nosotros ir. Nadie le puede pedir a una empresa privada como las telefónicas que invierta donde no hay rentabilidad. Sin embargo, yo reconozco que esas empresas privadas han hecho una labor social de compensación en muchas demarcaciones. Frente a eso, lo que hicimos fue transferirle, vía una conversación con el director de presupuesto, hicimos los ejercicios de reingeniería financiera, como le llaman ellos, y yo debo decir que el paso ahora es que la Procuraduría haga la licitación. ¿Por qué nosotros no tenemos que hacer la licitación? Nosotros enviamos el dinero. Entre otras cosas, porque la jurisdicción de las cárceles está bajo el control de la Procuraduría. Y lo que nosotros hemos dicho, y todos están de acuerdo, es que el monitoreo, que hay gente que tiene doctorado en cárcel, el monitoreo sí descanse en un tercer actor. ¿Por qué? Porque si yo instalo, por ejemplo, es un ejemplo que estoy usando, en el 15 de ASUA, los bloqueadores, y dejo todo el control en la jurisdicción del 15 de ASUA, cualquier cosa podría pasar. No pasa lo mismo si eso está en la observación del DNI o del Indotel. Porque con la estructura de monitoreo, al minuto, al segundo de que alguien intente tumbarlo en el centro carcelario, automáticamente nosotros lo sabemos. Entonces, esos son los elementos que van a contribuir de una forma u otra. La gente me dice, bueno, ¿y qué van a hacer con las cárceles más pobladas que tienen entornos habitados? Ah, la solución es la siguiente, que para marzo, en teoría, no es nuevo, pero sí va a ser recién inaugurado, de nuevo, Las Parras. Las Parras, en teoría, van a estar listos en marzo. Entonces, esos grandes centros carcelarios ultrapoblados van a desplazarse para allá. Las Parras tiene de atractivo, ¿qué? Que no tiene entorno, poblado, y eso habrá de facilitar todo el proceso. Sí, ahí es mucho más fácil. De hecho, en final febrero, marzo, el primer cuadrante de los cuatro cuadrantes de la megacárcel, fuera de todo protocolo internacional, se hizo una megacárcel. Y entonces el doctor Roberto Santana lo que hizo fue que la dividió en cuatro cuadrantes. Correcto. Van a ser como cuatro cárceles dentro de ese sistema carcelario. Y ese primer cuadrante va a ser entregado así, como tú dices. Ahora, hay una pregunta, Guido, técnica, tecnológica, que es cómo tú haces un apagón tecnológico digital, telefónico, sin afectar la operatividad normal de lo que rige en el sistema, es decir, el que cuida, administra, que eso. ¿Cómo se establece entonces la comunicación interna? Hay un concepto que se llama Easy Catcher, no me gusta hablar inglés, pero el concepto así se define, que tiene la intención de establecer una ruta que proporciona la posibilidad de comunicación a los actores institucionales del recinto carcelario. Yo respeto mucho el esfuerzo que hace la empleomanía del sector carcelario, pero también creo que los actores institucionales tienen que hacer todo el esfuerzo para que la condición humana no cometa ningún tipo de error. Pero sí, está la posibilidad de que, si bien es cierto, está bloqueado el entorno, ellos tengan un mecanismo administrativo interno para mantener comunicación. ¿Ha habido receptividad para la implementación de esto, que evidentemente busca de alguna forma bajar todos esos niveles de delincuencia que gravitan desde la cárcel y que impactan a la gente, y en el que estamos muy claros que las complicidades le han ayudado? Yo le puedo dar dos ejemplos que pueden ser materia de risa, pero no es cierto. De verdad. Yo el día pasado estuve en una reunión familiar y pregunté, de 10, 7 habían sido engañados. 7 habían sido engañados. Y hay un chiste muy grande, bueno, me lo puedo decir aquí porque me dijeron, tú lo puedes decir. Juan Taveras Hernández es muy amigo de Jorge Rodríguez y lo llama una persona diciéndole a Jorge, mira, Juan acaba de tener un accidente y tiene problemas. Dice Jorge, mira, me tomó fuera de sí, iba a hacer la transferencia automática de dinero, pero el timador cometió un solo error. Dijo, Dios,
te lo va a agradecer. Dice, Juan no cree en Dios, ten cuidado. Entonces, todos los días yo me encuentro personas que le simulan la voz y le falsifican un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque la velocidad y la creatividad delictiva va mucho más rápida de los mecanismos de televisión. Con la inteligencia artificial te alteran la voz. Ah, no, claro. Te copian la voz. Pero, es un espejo de cuando hablábamos ahorita del tema de los alcoholímetros, yo sigo con las mismas preocupaciones, y es el tema que nosotros tenemos de esas debilidades institucionales y de esas complicidades. Por eso yo preguntaba justamente que cuál ha sido la receptividad de los otros actores que tendrían que intervenir, porque Indotel es una parte, es muy clara, muy específica. No, nosotros llevamos los recursos y tenemos la intención de monitorear. Ahora, hay otros actores en el sistema. Por ejemplo, nosotros ya fuimos a Alpino, vamos a ir al 15 de Azo ahora, vamos a visitar porque vamos con un técnico que nos da una orientación técnica de todo el proceso. ¿Cuál es el desafío de nosotros? Que todos los actores institucionales se suban en la ruta del cumplimiento, porque es evidente que por muchos años ha persistido un nivel de complicidad con las autoridades. Mira, yo, por ejemplo, he escuchado a gente como Roberto Santana, Frayeriti de Jiménez, que tienen años en la cárcel, diciéndome cuáles son los niveles de combinación y complicidad que se hacen desde las cárceles, no solo con llamadas, sino que yo escuché de labios del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas decirme que hasta sicariato se organizan desde las cárceles. Sí, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Fafa. Mira, por mi experiencia de preso, yo escucho con mucha alegría que ahora hay una atención, aunque sea a un aspecto, del olvidado sector degenerativo que era la cárcel. Sin control, sin fiscalización, la cárcel ha sido una expresión de la socialización de la podredumbre delictiva. Las bandas operaban en la cárcel, los policías eran socios de la mayor vagabundería, y ahora contigo se plantea un problema que hay que agregarle el esfuerzo de la renovación. Por ejemplo, yo fui reportero de la cárcel en contra permanentemente de la vigilancia, que no pudo impedirme que yo lo fuera, por mi experiencia. Yo terminé en mi último año de una condena de 5, escribiendo lunes, miércoles y viernes en el Nacional y en la cárcel, hasta me llevaron a una solitaria para impedir que yo saliera, y yo tenía los mecanismos para seguirlo sacando. Pero y la educación, es decir, la comunicación, la formación, que la gente tenga un espacio para un oficio, ahí lo voy a decir. Es imprescindible para mejorar al preso. Mira, Fafa, lo voy a anunciar ahora. Debo decirlo que es parte de un acuerdo interinstitucional, y ahí le doy los méritos a doña Jenny, que hizo una reflexión de que cuando tú cierras esas avenidas fraudulentas, tú tienes que crear un mecanismo recreativo de compensación. Y nosotros queremos decirle a ustedes que ya hemos coordinado las acciones para organizar laboratorios de computadora sin acceso a internet, proceso de aprendizaje tecnológico en coordinación con los amigos del Ministerio de Deportes, para crear vía el doctor Hernández, que es el responsable del sistema carcelario, Roberto, torneos de baloncesto, de ajedrez, y tenemos gente que se ha prestado para eso. No hay con Infoteo, tienen un recurso también. También, pero por ejemplo, en el día de ayer, el sistema carcelario dominicano, aquí, muy cerca de aquí, en el Centro Olímpico, inauguró una actividad cultural de cómo los procesos de formación cultural, a los privados de libertad, también le permite desarrollarse en eso. O sea, es la visión de no ver a quien está privado de libertad como un ser de segunda categoría, o ciudadano de segunda clase, como le llaman, sino que sean personas que cuando terminen su ciclo se inserten en la sociedad dominicana. Seguido, a propósito del tema del bloqueo de las señales, y primero debo felicitarte porque para mí Indotel como que no existía, y de repente con las pocas cosas que se han hecho en poco tiempo, se ve algo diferente, en este caso contigo a la cabeza. Pero hay un tema que dentro del plano político, me imagino que tú también en su momento lo has sufrido, y es la teoría de conspiración de que siempre te están escuchando y que siempre tu teléfono te lo han intervenido. Desde fulano, sutanejo, tiene el teléfono intervenido.
Y si bien es cierto que antes se decía que era mentira, ahora hay métodos tecnológicos, como tú, como usuario de terminal, de si tiene o no una intervención telefónica. ¿Han pensado algo desde el Indotel para dar respuesta al bandidaje que hay con eso? Y principalmente que las telefónicas, cuando alguien reclama, se hacen lo que no saben. El bandidaje no, eso es una industria que hay en este país. Vulgar, bandidesca, irresponsable, que por años, aquí en las conversaciones coloquiales de la clase política, cualquier sector de la vida social, la gente conoce los nombres de las personas que se han dedicado históricamente a ese maldito oficio. Y le han generado un nivel de rentabilidad sin precedentes. Lo primero, el Indotel es un guardián del cumplimiento de la ley de telecomunicaciones, que es una ley obsoleta, una ley del 98. Esa ley todavía habla de fax, para que ustedes crean. Y de VIP. No, de verdad. Habla de eso. Entonces, sí, frente a ese acontecimiento, evidentemente, el recurso de la ley es que solo facilita la escucha mediante una sentencia y o autorización de un magistrado o una magistrada. Pero todo el mundo sabe que en el mundo de lo ideal, eso es ciencia ficción. Hay otros elementos que aterrizan en esa dirección. En el caso específico de un último recurso que está en los tribunales de la República, a Indotel se le consultó sobre el uso de una frecuencia. ¿Quiero decirlo? Sí. Con el caso Latam. Se le solicitó formalmente, yo no era presidente de Indotel, pero se hizo un informe técnico con un levantamiento mediante el cual se determinó que efectivamente, no obstante la negativa del órgano Indotel a un reclamo que no fue intuito persona, fue desde el Intran que se reclamó, se les rechazó el uso de esa frecuencia. Ahora, yo no tengo la menor duda que cualquier ciudadano que se sienta afectado, que haga la denuncia del lugar, nosotros vamos a proceder con toda la energía. Mira, cada vez que la gente me habla de eso, Félix, yo quiero llegar a la conclusión muy dolorosa de que también muchos de los acontecimientos tecnológicos que hoy la gente conoce, que fueron tratados con un nivel de secretismo, fue el resultado de la complicidad de clase política y empresarios. Claro. Que de una forma u otra utilizaban esos métodos ilegales. Y de gobierno de todo. Claro, clase política, evidentemente. Incluyendo los gobiernos del plural. Puro y simple. Entonces, utilizando eso. Aquí hay acontecimientos, inclusive en la vida política dominicana, que fueron cruciales para torcer el curso de la historia por una grabación telefónica. Aquí todo el mundo sabe que en el marco de una crisis electoral, y el embajador Graham en su libro lo determina, hubo un presidente de Junta Central Electoral que le tomaron a su hijo una situación y por ahí lo utilizaron. Es decir, todo ciudadano que se sienta con ese nivel, que haga la denuncia del lugar, el Indotel va a proceder. O sea, eso es parte de la industria a la que hace referencia. Sí, claro. Guido, bueno, tú estás en Indotel, pero no solo de Indotel vive el hombre. No, y además tenemos el tema, lo puedo anunciar, el 11 de noviembre tenemos el tema de la conectividad a los cuarteles. Ok. Comenzamos en Pedro Brán a conectar 52 cuarteles. 40 en el sur, el resto en principio en la capital del Gran Santo Domingo, en los centros de mayor conflictividad. Vamos a inaugurar ese proceso. ¿Cuarteles? Ajá, con la policía. Conectividad. Aquí le llaman destacamento, pero son cuarteles policiales. Está bien. Y comenzamos el 11 de noviembre en la 40, por una razón obvia. En qué seguido. Sí. Si tiene otra cosa que decir, Indotel, pues yo te quiero hacer una pregunta política. O sea, los planes inmediatos. Vamos a hablar de política. Nosotros estamos hace 3 semanas distribuyendo lo que mucha gente llama las cajitas, pero son convertidores. ¿Del apagón digital? Porque el día 21 de noviembre... No, el prendión digital. No, el encendido. El día 21 de noviembre. El día 21 vamos a hacer, que es el Día Internacional de la Televisión, vamos a hacer eso, el encendido digital. Exacto. Porque hay 3 ciclos. La primera etapa es el Este y el Gran Santo Domingo. Pero antes de salir y pasar al tema político, y el tema de las frecuencias ilegales de emisoras que interfieren a las emisoras dominicanas. El lunes... No, en la frontera. Yo estuve en la frontera, aquí también. Ya estuve en Dajabón. En la frontera, pero aquí también. Pero sobre todo en la frontera. De todos lados. Yo estuve en Dajabón, pero el espectro radial tiene 2 problemas grandes. Tiene muchos, pero 2. En el área fronteriza, esa, la que tú planteas. Pero el gran problema que tiene Indotel es con el tema de las emisoras ilegales e irregulares. Hay muchas. ¿Cuántas? Las irregulares alcanzan 80 y tanto. Las ilegales llegan a 30. Me explico. ¿Qué es una irregular? Claro, una irregular es una que ha cumplido con los procedimientos legales, se le ha concedido su operatividad,
pero ha incurrido en incumplimientos internos. La ilegal es que nunca ha pasado por Indotel y opera. ¿Y qué va a pasar con ella? Bueno, esa comenzamos a cerrarla. Ya hemos cerrado dos en Cotuí y el lunes esperan un anuncio significativo de un grupo de emisoras cerradas. ¿En la capital? Ahí en la capital. Hay dos en la capital, pero las otras son en el Cibao. O sea que van a gritar. Sí, sí, pero griten. A mí no me importa que sean de... A mí me llamó uno de... Uno que se le cerraron y dijo que era del partido. ¿Y qué me importa a mí? Le dije. Está ilegal. Está ilegal. A mí no me importa que sean del partido, que son guardias, porque aquí las emisoras ilegales han tenido la complicidad de la clase política, ¿eh? Claro que sí. En todas las demarcaciones, sobre todo en el interior, o es un político, o es un guardia. Dale, o alguien. Yo solo eso. Tú exactamente. Me llamas a mí cualquier cosa. Oye, bueno. Hay una frase que dice que las instituciones, que los hombres no hacen las instituciones. Sin embargo, las instituciones proyectan la sombra tan amplia como quien la dirige. Con Guido se está descubriendo que el alcance posible que puede tener Indotel, además de la regulación del, sí, del sistema. Entonces, eso es evidente lo que está pasando con tu incursión en Indotel. El lunes, ustedes verán cuántas se van. Bueno, entonces, para ir a una pausa, me dice Ivonne. ¿Cuántas son el lunes? El lunes se van a ir muchas. Muchas. Bueno, primicia ahí, señores. Atención. Ya lo dijo. Sí, mire, don Guido. Sin el don. Tú sabes. La decisión del presidente Luis Abinader lo notamos un poco solo en esta travesía de la reforma fiscal y el acompañamiento partidario. ¿Tu opinión sobre el retiro de la reforma fiscal en este momento y qué puede suceder? Y de otros temas que tienen que ver con la política, Guido, pero vamos a ir a una pausa necesaria. ¿Eh? Regresamos entonces con esta pregunta y con otras interesantes también respecto al tema de la política. Hablar en primera persona nunca es elegante. Yo creo que la primera persona del singular le ha hecho mucho daño al país. Pero yo debo decir que si alguien salió 3 meses por todo el país antes de ser designado, fui yo. Y entre las cosas que hablé fue de la reforma. Estoy libre de pecado. En ese mismo orden. El tema de las reformas. 2 ejercicios de aprendizaje para nosotros en el gobierno. Como la condición humana es tan inteligente que nos da 2 oídos y 1 boca, debemos seguir escuchando 2 veces más de lo que hablamos. Eso, fundamental. Seguir entendiendo que la gente al final de la jornada emite sentencias definitivas. Y eso es importante, que siempre la gente trate de retroalimentarnos con sus criterios y con sus valoraciones. Segundo orden. Si tú analizas los modelos de propuesta de reforma de los últimos 20 o 30 años, te darás cuenta que esta era la más leve. Sí, la más leve. La de Danilo del 2012. El 4%, buscaba, 4% el déficit del PIB. Sí, pero buscaba 1.8 y esta buscaba 1.3. Exacto. Entonces, pero vamos a hacer este ejercicio. Desde el año 2005 hasta la fecha, ninguna reforma ha pasado con el 2% del PIB. Ninguna. Frente a eso, ¿qué hizo el presidente? Que transformó la del 21, acuérdese la del 21 que él hizo. Sí, sí. Que ese era 4% del déficit del PIB. Mm. Y eso eran 255 mil millones. Esta era 122 mil millones de pesos. La reacción de él, vamos a retirarla. Ahora, mi reflexión como ciudadano, porque yo siempre voy a pensar como quiero, como entiendo, al margen de posiciones, tanto en el Estado o de manera privada. Miren, aquí tiene que llegar un momento en que la clase política tenga la madurez y la ponderación de entender que el modelo económico dominicano, con la acumulación histórica de déficit, no está estructurando un modelo económico para el desarrollo que necesita el país. No tiene futuro. En ese mismo orden, aquí todos quieren una reforma, pero que no le toque. Cuando le toca a su sector, hay una reacción natural. Y nosotros en el gobierno tenemos que aprender a entender cuando la ola de insatisfacción es el resultado de una molestia ciudadana y cuando se orquesta con el interés de proteger ciertos grupos. Yo quiero decir lo siguiente. El simple hecho de que en la República Dominicana tengamos 46% de evasión del ITEBI, yo le pongo a pensar desde el punto de vista de las finanzas públicas. El 46% de evasión o impago, para decirlo más bonito, del ITEBI representa 188 mil millones de pesos. Si somos eficientes ahí, generamos los recursos que se necesitan. Y sobra. 60% de evasión en impuestos sobre la renta. Entonces, aquí tenemos un dilema entre el país que queremos y los obstáculos que se generan para la construcción de ese país. Yo solo quiero poner 2 ejemplos de sentido común. Olvídense de la política. Aquí
ustedes conocen perfectamente la labor que hace el CAIT en todo el país. Sí. Que es una acción del gobierno anterior, hay que decirlo. Y yo me permito el momento para aplaudir a la ex primera dama. Una excelente labor que hizo ahí, sí. Doña Candy. Ah, bueno. ¿Tú sabes cuál es el tiempo que dura cualquier familia con un niño con una discapacidad? ¿O un niño especial? Para toda la vida. No, dura un año para ingresar. Ah, bueno, tú dices para entrar. Para entrar. Un año. Yo tengo amigos no, de un año. No, cuando poco dura. Sí. Un año. Cuando poco ese, dura. Ese es el cálculo promedio. Sí. Ahora, ¿cómo podemos procurar los recursos para los CAI funcionen? Que cumplen una labor excelente. Así es. Entonces yo pienso que hay que buscar los recursos para eso. Segundo lugar. Miren, señores, lean las estadísticas de embarazo en las adolescentes. Es una tragedia que hay en este país. Entonces, la gente quiere construcción en la obra de infraestructura en el país. La más baja en los últimos 20 años fue el año pasado, 2.5 del PIB. Teníamos el dilema de los 58 mil millones de pesos que gastamos por el COVID y una crisis de carácter internacional, Ucrania y Rusia. Pero la gente quiere solucionar el problema del tránsito. Ajá, ¿y dónde vamos a buscar los recursos? ¿Más recursos para los hospitales? ¿A dónde vamos a buscar los recursos? Entonces, yo lo que pienso es que si bien es cierto el presidente retiró la iniciativa, también percibo que hay que construir consenso alrededor de temas que son fundamentales. Yo, por ejemplo, soy un defensor, y no tengo, desde el punto de vista de mis actividades privadas ni públicas, lazos que me comprometan con el sector de Zona Franca. El año pasado exportaron 8 mil millones de dólares. Tiene un impacto en la paz social y en la estabilidad del país importantísimo. Ah, bueno, pero si los amigos del sector de Zona Franca quieren, por ejemplo, vender el 5% de lo que producen en el mercado local, no se pongan guapos si hay que procurar vías para que ustedes paguen impuestos. Yo le tengo un respeto al sector del turismo. Ha sido vital para la economía dominicana, 14% del PIB. Solo la provincia de la Altagracia representa el 8% de ese 14%. Pero mira, con futuro hay que revisarlo. Claro. Entonces yo pienso que son de las cosas que hay que discutir sin que nadie se moleste. Ahora lo que nos toca es hacer un ejercicio de reingeniería financiera, tocar la puerta a muchos sectores. Yo doy un ejemplo. Pero aquí está el problema, Guido. Es que el presidente sacó la propuesta de modernización fiscal, pero no dejó abierta la posibilidad de montarla sobre el Consejo Económico y Social u otro. No, yo lo que creo es que hay que procurar los recursos que necesitamos. 122 mil millones de pesos sin la reforma. O sea, hay que buscarlo. Si no lo hacemos, el país también es una catástrofe. Así mismo. Hay que buscarlo. O sea, adentro y afuera. Sí. ¿Se comportó Abinader en esos momentos a la altura de las circunstancias? Mira, yo lo que sí creo es que los políticos tradicionales han exhibido algún nivel de perturbación cuando las políticas de reforma corroen su nivel de popularidad. Ahora, un político como el compañero Luis Abinader, que tiene su proceso de último periodo, es evidente que tiene mayor nivel de licencia para actuar, para hacer cosas. Yo no tengo la menor duda de que, aunque implica un sacrificio adicional, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir haciendo las cosas que el país entienda que avanzamos. Y como, y perdóname, no hable de que de la no, espérate, porque ahí hay un pacto que nunca se hizo ni se intentó, pero no lo hicieron. Hicieron reforma fiscal. No. Ninguna pasó del 2% del PIB. No. Bueno, buscaba 1.8 y recaudó 1.2 la última. Pero ninguna hizo eso. Yo pienso que el presidente y su equipo deben tener, y lo tienen, el talento suficiente para conseguir los 122 mil millones de pesos que necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Porque a los que se les corroe el bolsillo y la resistencia que mantienen, ¿cómo se haría? Porque debe haber otras vías, y el tema de la evasión y el tema de la ilusión, que es un tema bastante serio. Donde hay que hacer mayor hincapié, desde mi punto de vista, es en el tema de la evasión. Evasión y ilusión. Aquí hay una cultura de la evasión. Y el tema de ilusión también. Claro. Pero el tema que más nos llama la atención, porque es cuantificable con efectividad. Mira, las finanzas públicas son interesantes porque son números. Pónganse a pensar que en este país las exenciones fiscales superan el presupuesto de educación. Es que solo por concepto de exenciones fiscales, 355 mil millones de pesos. La economía en actual coyuntura, en la reforma que presentaba el presidente de la República, era 122 mil. Ahí cabían dos veces las exenciones fiscales. Y no había que tocar a nadie. Claro. Rafa, discúlpeme antes de que pase nada más ahí, pero normalmente los que evaden
Porque a nosotros, a la mayoría de la gente, simplemente es, óyeme, es impuesto, hay imposiciones y tú no tienes forma de hacerlo. Y no es agradable. No, no es agradable, pero no hay forma, ¿eh? La única forma de resistirse de la gente es en la calle, en todo caso, porque no tiene esos espacios. Pero los que evaden son, es un sector. Ah, no, claro, Juanito Pérez, ¿no? Se podría entonces chocar con esos sectores, lo haría. No, el problema no es chocar. El problema es que del otro lado de la mesa hay un argumento histórico no compartido, de que hay mucha gente que tiene una cultura de elevación sobre la base de que los fondos públicos nunca son manejados con manos correctas. Y por vía de consecuencia dicen, ¿por qué pago impuestos si mis impuestos van a ser orientados en tal dirección? Yo no justifico esa propuesta. Uh-huh. Guido, varias encuestas... Fafa tiene una pregunta. Escúchame, bueno, en el tema político. Bueno, adelante, Fafa. Guido, yo creo que el presidente está frente a un dilema. No puede ignorar que con los déficits acumulados se puede ser indiferente porque el país se lo lleva el diablo si se acumulan a eso. Hizo una propuesta y creo que hizo bien él cuando se dio cuenta que no había una aceptación con replegarse, pero no puede abandonar la búsqueda del ajuste. Sí. Y en ese orden del ajuste, yo no tengo ninguna duda que él debió comenzar por arreglar el problema interno del aparato. Las evasiones en todos los sentidos, y el control administrativo de la propia estructura del Estado. Y si él comienza con eso, seguro que no podrían después usarse los argumentos que usaron ahora por la gente que se siente o no perseguido. Pero mira, yo creo que él está a tiempo de poder compensar este vacío, rememorando, recortando lo vacío que hay de robo interno en el aparato. Pero político. Yo creo que la lógica de nosotros como organización política subyace un tema que nadie lo quiere asumir con responsabilidad. Y yo soy un libre pensador, como un político me definió. Miren, los gobiernos de factura PRDista han tenido coyunturas internacionales desfavorables y eso lo ha conducido a impulsar reformas de una carga y un costo político muy alto. La gente recuerda al doctor Jorge Blanco en la crisis del 84, pero no. En el año 1979 se generó una crisis que se llamó la crisis del Yom Kippur, producto de un conflicto árabe-israelí, que eso disparó los precios del barril de petróleo y evidentemente los amos del mercado dispararon los precios. Y eso le generó una disminución de popularidad al gobierno de Jorge Blanco, hasta el punto que Magluta en el 80 fue a la parte alta de la capital y dijo, le vamos a dar candela a los conspiradores, y se le quedó el calificativo de Jacobo Candela. Entonces, vino la crisis del 82, que fue el resultado de esa acumulación deficitaria más un torrente de conflicto que existió en México por la crisis del impago, la llamada crisis de del tequila, y que en el 84 el gobierno de factura PRDista hizo los ajustes del lugar, el acuerdo sombra del Fondo Monetario Internacional, Bernardo Ben en el Banco Central, y eso estremeció el país con una carga de muertos en primer lugar, pero en segundo lugar debilitó la base social del partido en ese momento. Y después la administración del presidente Hipólito Mejía, donde yo fui parte del gobierno, vino una crisis también llamada el hoyo bancario. Entonces, esos dos componentes siempre habrán de prevalecer frente a nosotros. Y aunque el presidente ha hecho un desempeño económico bueno, yo lo doy en las cifras. Aquí el Banco Central proyecta un crecimiento de 5%. El nivel de ocupación laboral en este país, en la actualidad, es altísimo, 5 millones y tanto. Y cuando tú comparas el crecimiento que proyectamos, 5, con respecto al nivel de inflación de 3.4, a pesar de todo, la economía da indicadores positivos. Sin embargo, es lo que hay que hacer, una mejor distribución de ese crecimiento. Quedó varias encuestas. Una sale que Yayo tiene 45 y que los demás tienen 5, 6 y no tienen nada. Pero otra dice que David Collado tiene 40, otra que tiene Carolina. Depende de quién la pague. ¿Qué dicen las encuestas y dónde estás tú dentro de ellas? Sabe que la actividad política en el país es muy propensa a provocar en los actores la pérdida de la racionalidad. Y es a Baltasar Gracián que se le atribuye en su libro El arte de la prudencia. Oráculo. Yo desdeño de amigos, compañeros del partido y fuera del partido, que tropiezan 40 veces con la misma piedra y calca un esquema que no le da resultado a nadie. Ahora lo importante en el partido es contribuir a que el gobierno salga bien. Y cuando nos montemos en el carro del gobierno eficiente, que llene las expectativas, eso se traduce en éxito. Nadie en el país
se ha hecho candidato con posibilidades por la fuerza de la nómina o por la complicidad periodística. Un político se hace trascendente cuando sus ideas impactan en la sociedad. El problema es que cuando la gente no tiene idea, recurre a esos modelos clientelares. O sea, y acogieron entonces los que estaban aspirando, porque fue una carta pública que enviaste al presidente del partido, no hubo respuesta y parece aparentemente la acogieron. No, pero se ha bajado la velocidad, Ha bajado la velocidad. Yo aspiro que mantengamos esa ruta. Bueno, gracias, muchísimas gracias a Guido Gómez Mazara por conversar con nosotros esta tarde, presidente de Indotel, pero sobre todo político y además, aunque de manera extemporánea es, se puede decir así por lo que acabas de decir, también aspira a la candidatura presidencial por su partido. El partido, claro. Pero del partido no. Ahora lo único importante para nosotros es trabajar en el éxito de la gestión gubernamental. ¿Tú te sabes el evangelio de Lido Cadé, ¿verdad? No te lo dejé cantar, Guido. No. Ay, ñeñe.